No, no quiere nada con ella. Bravo, Gabriel. Bravo, bravo. Bienvenidos al tercer episodio del Camino a tu Corazón. Y Taylor en cualquier momento va a dar a luz. Y es por esa razón que, como ya va a dar a luz, en el episodio pasado Gabriel le dio al menos creo que fueron como unos 10.000 simoleones. Y además de eso, le decoró la habitación del bebé. Díganme ustedes si esto no es lo más bello que han visto hasta los momentos. Este es de un contenido personalizado de Harriet y creo que se llama Little Toaveles. No estoy muy segura, no sé si ni siquiera lo estoy pronunciando muy bien, pero sí, todo esto es contenido personalizado. Bueno, creo que esto no es contenido personalizado y obviamente el bote de basura tampoco es contenido personalizado. Pero me parece como algo muy, muy neutro, no sabemos realmente qué va a tener Taylor. Oh my God, está coqueta. Seguro fue por esa mini cita que tuvo con Gabriel. Bueno, no fue como una cita realmente, sino que Gabriel quiso hablar con ella y aparentemente como que sí hay algo ahí entre ellos dos. Pero obviamente Gabriel y ella saben que tienen que ir con cuidado. Como son las 11, yo creo que podríamos ir a tocar cerca. Por acá, vamos a ver si podemos tocar en algún lado. Creo que está por aquí. Aunque ya hay alguien tocando. Bueno, podríamos quitarlo. Estamos embarazadas y necesitamos el dinero más que tú. Sorry. Y sí, necesitamos. Aunque tenemos 4.000 simoleones, no estamos tan mal. Pero si queremos pensar en futuro, necesitamos mucho, mucho más dinero. La relación que tiene todavía Taylor con Nikita, aunque pareciera que todo está bien, yo creo que no, no creo que todo está bien, no es lo mismo ya. Aunque también hay una, bueno, obviamente por haber pasado ese desliz juntos, ella siente como que se siente un poco atraída por Iván, pero no creo que sea algo muy, muy importante. Que vamos a aprovechar que él dejó de tocar y. ¡Oh! Ahí está Nikita. Ok, nos pasó por el lado, ni siquiera nos saludó, no nos dijo nada. Bueno, no entiendo. Esto nos trae realmente muchos, muchos recuerdos de cuando teníamos que tocar en las calles de nuestra ciudad para que al menos la gente nos notara. Y así fue como Taylor pagó su pasaje para llegar a San Muchino. Solo espero que alguien al menos le dé algo de dinero. De verdad, necesitamos bastante dinero. ¡Oh! Ahí viene Gabriel. ¿Será que va a venir por acá o no nos está viendo? Ok, se fue hacia el mismo lugar donde estaba Nikita. Ok, ¿será que van a hacer como un encuentro escondido o algo así? Me llamó mucho la atención porque se fue exactamente hacia donde. Ok, desapareció por completo. ¿Será que él y Nikita están preparando al. No entiendo. Ok, no, no entiendo qué pasó. Nikita se fue para allá y Gabriel también. No sé, no sé qué estarán tramando ellos dos o son ideas mías, la verdad, no sé, no sé qué, de verdad. Lo okay, que por lo visto nadie nos ha dado dinero. No sé si siquiera deberíamos seguir tocando. A ver, ¿cómo están nuestras necesidades? Nada más necesitamos ir al baño. A ver, aquí no hay un baño disponible. Ok, no. Podríamos buscar. Vamos a coger este cartel y vamos a coger estas cosas. Bolas de nieve. Creo que por aquí también hay otra bola de nieve y otro cartel. Estas cosas dan bastante dinero, por si no lo sabían, de verdad. Si viven aquí, podrían hacerlo. Oh, miren, aquí está. Ya, ¿cómo es que se llama él? Se llama Ezio Quirós. Él es el compañero de piso del novio de Elena, pero aparentemente está molesto. Yo creo que mejor nos vamos a la casa porque creo que puede ocurrir un accidente en cualquier momento y así podemos, no sé, ir al baño y tal vez podríamos darnos hasta un baño de burbujas para relajarnos antes de que llegue el bebé. Para ver, embarazada de primer trimestre, looking good, ok, se siente confiada y presencia glamurosa, ok. Excuse me, ¿por qué te metes en mi apartamento sin necesidad de decir algo, por favor? Ok, yo creo que ya podríamos terminar aquí, vamos a hacer. Oh, tenemos trabajo en una hora. Ok, Iván nos está diciendo que si estamos listos para nuestro baby shower. Que si todavía vamos a ir, ¿será que vamos? ¿Podríamos ir a ver qué es lo que nos preparó Iván?
Yo creo que no sería mala idea. Creo. Ok. ¿Quiénes son estas personas? No tengo ni idea. Emilia Charm y Darryl Charm. Ok. Y no hay absolutamente más nadie que conozcamos. Okay, eso es muy extraño que Iván nos haya invitado nada más a nosotros. Ok, vamos a para ver, vamos a alegrar el día. Vamos a ver si quiere sentir al bebé o a la bebé. Vamos a invitar a que sienta al bebé con sus manitos, porque creo que él nunca creo que nunca él ha tenido como ese contacto. Y así va a ir, pero no, no te vas a ir. Vamos a tener una conversación profunda, preguntarle por qué nos invitó aquí, o sea, sin ni siquiera, o sea, invitar a más nadie. O sea, estamos nosotros y una persona que ni siquiera sabemos quién es. Ir al trabajo, faltar, podemos cogernos el día porque ya vamos a dar a luz de todas maneras. Esa es Elena. Elena acaba de llegar, o sea, no me digas que está siguiendo a David, perdón, a Iván. O sea, no entiendo. Y aparte de eso, todavía no se mejora de ese ojo. Ok, Elena, es realmente preocupante la forma en cómo te estás viendo ahorita. Seguramente piensa que somos como una amiga de David o algo así por el estilo, que no tenemos nada en común con él. Ok, perdón, David no, Iván, Iván. Iván nos acaba de dejar shower guest con demasiados desconocidos. Y Elena, oh por Dios, Elena también es una invitada del baby shower. Ok, con razón se nota que está un poco bastante molesta. Y Taylor se va a sentar exactamente donde está ella. O de repente ella, oh por Dios, cómo la está mirando. Ok, aparentemente como que Elena se acaba de enterar de que Taylor está embarazada y ella le está diciendo así como que señora, que acaba de, o sea, que vino a hacer acá y ella que vine acá para decirte que no vengas a arruinar la vida de mi hijo con ese bastardo, porque así es Elena. Lo que tanto nos temíamos ya está pasando y es que Elena se enteró del embarazo de Taylor y Taylor no está para nada contenta. No sé realmente si fue Iván que se lo dijo a Elena o Elena siguiéndole y controlándole la vida se enteró. Pero ella definitivamente no está contenta y prácticamente le está diciendo, ese bastardo no va a tener el apellido Baker. Y Taylor así como que, señora, no pretendo ni siquiera ponerle el apellido de su familia. Y creo que eso tampoco le gusta mucho a Elena, pero sí como que, o sea, usted no va a tener ningún tipo de relación con mi hijo. O sea, quiero que le quede claro. Ok, qué momento tan incómodo. Yo creo que es momento, mejor vamos a terminar esto porque la verdad es que nada de esto está dando resultados. Iván se fue, nos dejó sola con la loca de su madre y no tenemos absolutamente nada que hacer aquí. Hay demasiada gente que no conocemos, o sea, estamos hambrientas, cansadas. Lo mejor nos vamos a nuestra casa y vamos a tratar de comer algo y descansar. Y bueno, tenemos una discusión, o tuvimos una discusión infructuosa con él. ¡Oh, Nikita está aquí! Ok, ¿será que se dio cuenta de que ya vamos a dar a luz y vino a visitarnos? ¿O vino a visitar a un cliente o algo así? Ok, no se fue. O sea, definitivamente Nikita nos está aplicando la ley de hielo. Obviamente tiene todas sus razones y se las respeto, porque la verdad es que Taylor, el error que cometió fue garrafal. Pero la verdad es que, o sea, ya ni la mira. Y Taylor era su mejor amiga forever and ever. Y bueno, o sea, le doy la razón a Nikita. Me duele un poquito con Taylor, pero bueno, Taylor se lo buscó por completo para ver cómo estamos. O sea, tenemos que ir al baño otra vez. Sí, vamos a dormir un rato porque el bebé ya va a nacer en cualquier momento y la verdad es que me gustaría que al menos Taylor estuviese un poco descansada. Luego de que el bebé nazca, podríamos ver qué es lo que ha estado haciendo Nikita. Tiene que preparar una boda y eso es algo que me tiene sumamente preocupada. Que ya Taylor se ha puesto en parto, vamos a cambiarnos para ir al hospital. No tenemos algún tipo de ropa que sea así, podríamos ponerlas esta que es un poco más deportiva y obviamente vamos a dar a luz en el hospital.
Deberíamos ir en solitario o acompañarla. Creo que definitivamente Iván podría estar ahí, o no sé si. No, yo creo que definitivamente Taylor llamaría a Gabriel para que la acompañara al hospital. Sí, definitivamente él llamaría a Gabriel porque Iván prácticamente la plantó en la baby shower y parecía como si fuese un golpe de estado o algo así. Cuando llamó a. Cuando vio que Elena estaba en el baby shower y Iván simplemente huyó de la escena. Vamos a registrarnos aquí rápidamente y decir, señor, estoy dando luz, necesito urgentemente que me atiendan. Ok, vamos a ver, no tengo ni idea de qué vamos a tener, no sé si es una niña o un niño, la verdad, y estoy nada más emocionada por ver qué es lo que vamos a tener ahora. No pensaba ni siquiera en un nombre, es en serio, así de tan poco preparada estamos. Ok, estoy muy nerviosa, no sé cómo todo esto vaya a resultar. Y Gabriel, no sé, no tengo ni idea dónde está Gabriel. Para ver, Gabriel, ¿dónde está? Se fue. No, seguramente está por ahí. Ok, pero vamos a concentrarnos aquí. Pero no me vayan a matar a mí, sí, por favor. A ver, ¿qué nombre podríamos colocar para Victoria, Judith, Ángeles, Lucía, Cristian, Cristina? O Cristina. Olga, me gusta mucho el nombre de Victoria, si soy muy sincera. Ok, Victoria. O Vicky. Podríamos llamarla Vicky, Vicky Halls. O sea, puede ser Victoria, Vicky Halls. O algo así. No, Victoria. Victoria. Perfecto, Victoria Halls. No puede ser que tengamos una bebé, una niña. Seguro va a salir con ese cabello súper rojito. No puedo creer que Taylor ya sea mamá. Ok, nos vamos a ir a la casa y vamos a cuidar a nuestra pequeña bebé. Oh, por Dios, seguramente está cansada por todo el trabajo que tuvo que hacer. Y vamos a ver cómo ha tomado la noticia Iván de que ya la bebé nació. Ok, ya llegamos a la casa y lo más importante es que tenemos que cuidar. Vamos a dar de pecho y vamos a chuchar y vamos a conar a la pequeña Victoria. Y nosotros deberíamos comer algo porque sí, vamos a ver si podemos preparar. Son las 2 de la madrugada, 2:30, casi 3 de la madrugada. Vamos a preparar unos sándwiches para comer algo. A ver qué tenemos aquí. Oh, nos bajó el periodo. Ok, vamos a entonces. Acid Baby. Ok, no, perfecto. Para ver. Menstrual Products. Perfecto. Ah, lo que podríamos hacer es para ver, explorar Plopsy. A ver si conseguimos algo para la nena. No, no veo nada. Me gusta esto. Calcetines. Oh, una cita clarita. Sería muy, muy lindo. Poción de auto atrayente. Necesidades. No. Ok, 500. Wow. Artículo puesto de venta, no soy un robot, ok. Está bien. Sí, vamos a comprarnos algo de eso, definitivamente. Para ver qué tenemos aquí. Y esto lo podemos añadir al armario. Perfecto. Oh, podríamos vender estas cosas, creo. Selección múltiple. Esto, 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 esto. Y sí, vamos a vender por 275. Perfecto. Y aquí estamos con Elena y con Iván. Y Elena, así como que cuando tú pretendías decirme que estás, que tienes a una mujer embarazada. Y él así como que, mamá, pero no te tienes que molestar. O sea, fue un error. Y ella como que un error. Esa mujer va a manchar la reputación de la familia Baker. O sea, yo no quiero que tengas nada que ver con ese bebé. Y ella, mamá, o sea, yo ya tengo un arreglo con ella, no te preocupes, todo va a estar bien, yo me voy a casar con Nikita. Y ella, a mí tampoco me gusta esa mujer. O sea, de verdad, yo siento que esa relación entre Iván y Elena no va a pintar absolutamente nada, pero nada bien. Y nuevamente, Elena está revisando la computadora de Iván, es en serio.
Yo creo que tal vez Iván va a tomar la decisión de irse de la casa porque no creo que vaya a querer que su mamá siga controlándolo, sobre todo cuando ella le está diciendo, yo te pago todo, vives aquí gratis, te pago la universidad y vienes y de verdad cometes esos errores, no creo que seas un adulto responsable. Y aunque está feliz de tener un bebé nuevo, o sea, por nuevo bebé, simplemente todavía no ha ido a conocerla. No creo que vaya a hacerla una vez. Va a ir a visitar a Nikita, porque él está sumamente enamorado de ella, a pesar de que, bueno, le rompió el corazón y todo lo demás. Pero sí, vamos a ir a visitar a Nikita, a pasar un rato con ella y tal vez ir planeando la boda. Ok, vamos a llamar a la puerta de Nikita. Y vamos a hablar directamente con ella a ver cuándo nos podríamos casar. Y como siempre, Nikita está trabajando. Ella sabe que, bueno, tiene que definitivamente ser una mujer muy independiente, sobre todo luego de todo lo que ha pasado. Vamos a discutir futuro juntos y preguntarle qué fecha podríamos colocar para nuestra boda. Está avergonzada. ¿Será que...? Ok, fearless. Ok, está bien, está bien. Vamos bien, vamos bien. O sea, vamos a dar un beso elegante. ¿Y para cuándo podríamos tener esta boda? Yo creo que podríamos tenerla por el próximo viernes. Sí, podríamos darle chance de organizar la boda y comprar todo lo necesario. Podríamos ir hoy viendo los lugares en donde nos podríamos casar. Definitivamente nuestro papá, nuestra abuela. No sé si Elena vaya a querer ir, Gabriel. No sé si Taylor vaya a querer ir o si sea una muy buena opción. Y bueno, tenemos aquí varios amigos y tal vez se podría invitar a otras personas más. Coctelero. Obviamente va a ser una boda super over the top. Que la va a pagar entre Iván y Nikita. Sin embargo, todavía no sé dónde nos podríamos casar. Podríamos colocar para ver aquí mismo en Samoshino, pero de repente podríamos cambiar el lugar en donde nos podríamos casar. Parque Central y obviamente lo más probable es que sería una boda en la mañana. 1700 simoleones, ok. Le podríamos decir a Nikita a ver si quiere ir con nosotros a ver el lugar en donde nos vamos a casar y así tomar una decisión si podríamos entonces cambiar el lugar a ver. Oh no, no se siente bien. Espero que viendo el lugar y todo eso se sienta un poco mejor. Hasta podríamos ir y comprar. Bueno, tal vez Nikita lo haga sola, pero comprarse el vestido de novia a ver qué tal. Ya llegamos al parque y se ve todo muy bonito, es en serio, podríamos, vamos aquí, ir en grupo a revisar a ver cómo se vería el altar en donde nos podríamos casar, todo esto podría hasta mejorar un poco. A Iván le gusta, no sé si a Nikita, Nikita va a seguir revisando todo esto. No sé, no sé si podríamos hasta lanzar aquí las fotos de la boda o tal vez casarnos acá. Vamos a abrazar con afecto y vamos a preguntarle a ella si es un muy buen lugar para casarnos. Hasta podríamos preguntarle si lo que quiere es un DJ o una banda en vivo. Ojalá pudiéramos tener de verdad bandas en vivo. Sí, yo podría pedirle un favor a un super DJ famoso amigo mío para que venga aquí a nuestra fiesta y Nikita. Sí, podríamos hacerlo. No sé si Nikita, de repente ella se siente como un poco, digamos, abrumada por toda la situación. También podríamos preguntarle si le gustaría tener hijos. ¿Y a dónde le gustaría irse de luna de miel? Ok, Nikita está pensando mudarse. O tal vez le está diciendo a Iván para mudarse juntos. Que está abierta la idea de tener hijos con nosotros también. Podríamos, de verdad, tal vez proponerle a Nikita a ver si nos mudamos con ella
muy pronto antes de casarnos tal vez y vivir con ella un rato. Ok, yo creo que a Nikita definitivamente le gusta mucho, mucho este lugar para casarse. Tal vez hasta podríamos hacer como un mini Photoshop por ahí. Sería bueno que Nikita fuese a ver vestidos de novia, pero eso sí lo vamos a hacer solas nada más con Nikita porque Iván no puede ver el vestido de novia de Nikita. Hey, Nikita contrató a un estilista que se llama Eduardo Jiménez García y este es un personaje que creo que fue Chiperloco que me lo subió a la galería para jugar con él. No sé realmente si es estilista o no, pero yo quiero creer que sí es estilista. Así que lo más probable es que le vamos a pedir atuendo de fiesta, lo definitivamente formal. Vamos a pedírselo a él y queremos ver las opciones de vestido de novias que tenemos. Ok, vamos a ver cuáles son los vestidos de novia que tenemos disponibles por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, tenemos varios. Tenemos este. Sin embargo, voy a quitarle un momento lo que vendría siendo los accesorios y todo eso, porque quiero verlo mejor. Ok. No sé si a Nikita le vaya a gustar como esta parte de aquí. Para ver esta. ¡Wow! Ok, me está gustando, me está gustando. Este es como muy clásico, no creo. ¡Wow! Este está hermosísimo. Yo creo que a Nikita le encantaría este vestido. No sé si para las fotos o para la ceremonia como tal. A ver, aquí tenemos otras opciones. No, este es muy sencillo, muy country, por así decirlo. ¡Wow! Este es genial como para la fiesta. Wow, no, este es perfecto para la fiesta, definitivamente, sí. En blanco, obviamente, sí. Que tenemos ya el vestido para la fiesta. Que vamos a colocarle un vestido, unos zapatos blancos. El cabello, ella tal vez se vaya a colocar extensiones de cabello. Yo creo que para la boda, Niquita va a escoger este que le muestra sus curvas y se ve muy hermosa. Entonces, tenemos este para la boda. Este es para las fotos de compromiso y este es para la fiesta. Se ve hermosísima, me encanta cómo se ve. Definitivamente Eduardo hizo un muy buen trabajo. Ok, ya llegamos a nuestro lugar donde vamos a tener una cita y vamos a sentarnos aquí, vamos a sentarnos en grupo para así hablar y que ella nos cuente cómo ha ido la maternidad. Vamos a preguntarle, oh my god, como que perdimos amor, ¿qué es eso? Ok, creo que ella, Taylor, está como un poquito reacia a todo esto. Definitivamente creo que tal vez sea por esta nueva etapa de maternidad o algo así por el estilo, que ella esté un poco incómoda. Tal vez lo que quiera es como enfocarse nada más en Victoria y más nada. Pero tal vez podríamos darle a entender a ella de que no es necesario que tengamos algo, simplemente que puede confiar en nosotros, no importa qué es lo que necesite, siempre vamos a estar ahí. Sin embargo, podríamos como decirle, te ves excelente luego de haber dado a luz, la verdad. ¿Sabes? Siempre metiendo así como algo diferente. Bueno, pues Gabriela está preguntando que si Iván ha conocido a la bebé y ella le ha dicho que no ha conocido a la bebé, que ni siquiera la ha llamado ni nada por el estilo. Y bueno, Gabriel dije que bueno, yo espero que sepas que eso iba a suceder y ella sabe que sí. Pero creo que de todas maneras Gabriel va a hablar con Iván y le va a recordar de que tiene que hacerse cargo. ¡Oh! ¡Oh my God! Sí sucede algo aquí. Yo creo que Taylor está como que sí y no, no y sí. Definitivamente no se siente como, no está muy segura de lo que está pasando entre ellos dos. Ya vamos a tener la oportunidad de conocer a nuestra pequeña sobrina, Victoria, y definitivamente creo que Gabriel está muy, muy feliz de tener esta oportunidad. Creo que definitivamente Victoria y Gabriel van a tener una relación muy importante. Definitivamente Gabriel ve a Victoria como una hija propia.
Y siempre va a querer lo mejor para ella, y sobre todo porque está enamorado de Taylor, que siempre va a hacer lo que sea para verlas a ellas dos felices. Solo que obviamente él está entrando como con cuidado a todo este terreno, porque bueno, él sabe que Victoria no es suya y que bueno, Taylor es posiblemente que tampoco sea algún día suya, o tal vez sí, o tal vez no. Sí que le está como que entrando con mucho cuidado. Ok, Taylor se está manteniendo en forma. Y ahora estamos con Elena, y Elena se tiene que cambiar porque ella va a ir a la casa de una, digamos, de una de sus mejores amigas, que realmente es la exnovia de Gabriel, porque, bueno, ella tiene algunos planes con los cuales quiere discutir con Melissa. Aunque no sé si podríamos ir a la casa o tal vez podríamos ir a un restaurante. Yo creo que lo mejor de verdad es ir a un restaurante. Ella es muy famosa, por lo que Elena podría aprovechar esa fama que tiene Melissa para que la fotografíen, las vean juntas y todo lo demás. A ver, ¿dónde podríamos ir? Bueno, podríamos también ir a la Sala Cosmo. Creo que es uno de los lugares más chic que hay en todo Samuchino, o Samuchuno, todavía no sé cómo pronunciarlo, pero yo le digo Samuchino. Ok, ya llegamos con Melissa y vamos a sentarnos acá, vamos a sentarnos en grupo porque necesitamos hablar cosas muy importantes con Melissa. Ok, aparentemente como que hay un fan aquí loco por Melissa. Ok, no. Vamos a simplemente ignorarlo. Vamos a alegrar el día a Melissa. Melissa es una gran amiga de nosotros. Y vamos a alardear sobre posiciones y vamos a ir directo al grano. Porque la verdad, podríamos preguntarle sobre cómo le va con su trabajo. Y bueno, y decirle que la razón por la que... Vamos a ver, para ver, contar historia dramática. Una de las razones por las que invitamos a este lugar es porque le estamos contando que hay una chica llamada Taylor que se está metiendo en la vida de nuestro hijo, que va embarazada de Iván, y ahora Gabriel quiere como hacerse cargo de la bebé y le está pidiendo a Melissa que conquiste nuevamente a Gabriel. Se le va a decir, o sea, ¿qué opinas de mi plan? Y definitivamente Melissa está de acuerdo. Y además de que ella todavía siente algo por Gabriel, pero más que algo por Gabriel, definitivamente es como una obsesión. Oh my God, ¿qué hace? ¿Qué hace Taylor acá? Ella está trabajando como artista del entretenimiento. Ok, la pobre Taylor está tratando de llamar como la atención de Melissa. Y Melissa la ignoró completamente y Taylor así como que, oh, pero eres una gran actriz y pensé que podíamos ser amigas. Pobrecita Taylor. Wow, Melissa tiene una voz excelente. Ok, yo creo que Taylor tiene definitivamente un poco de competencia. Ok, ahora Elena está llamando a alguien. Ezio está durmiendo. Pero Elena, ¿qué haces tú llamando a Ezio? ¿Es en serio? Más bien deberías llamar a Jason. Vamos a ver si Jason está disponible de venir para acá. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿por qué estás llamando a Ezio? Ok, Jason también está durmiendo. Ok, aparentemente como que Elena va a pasar la noche sola. Oh my God, ok. No entiendo de quién fue esa voz, pero Melissa está en el apartamento de Gabriel. O sea, entró. Creo que Gabriel no está aquí. Bueno, creo yo, ¿no? Que no está. Para ver. Ok, ¿quién está hablando? Eso me da como miedo, no tengo ni idea. Ok, Gabriel acaba de ver y que, Melissa, ¿qué haces aquí? Y ella, bueno, mi amor, o sea, estoy aquí para recuperar lo que hemos perdido. O sea, Gabriel, él no tiene una muy buena relación de amistad con ella, sin embargo, sí le parece muy atractiva. Pasaron mucho tiempo juntos, pero ella la verdad es que le rompió el corazón a él, pero ella tiene como un encanto irresistible para Gabriel y definitivamente esto va a ser un gran problema. Por más que sea, Gabriel lo está intentando con Taylor, pero él es un hombre. Y ella es una mujer, así que creo que tienen ambas necesidades. Y no sé si se va a dejar engatusar nuevamente por Melissa. Lo más probable es que sí.
ella de repente le diga y comiencen a hablar sobre su futuro, seguramente Melissa le va a decir, o sea, yo sé que cometí un error contigo, pero me gustaría volver a intentarlo. Y aunque Gabriel no se está mostrando como muy entusiasmado por la idea, ella definitivamente va a intentar algo. Ok, aparentemente como que hay gente en la casa y no me había dado cuenta, de repente eran esos sonidos extraños. Gabriel definitivamente como que no quiere tener algo con ella nuevamente, no, definitivamente, pero ella va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Todo lo posible. No, no quiere nada con ella. Bravo, Gabriel, bravo. Bravo, pero definitivamente Melissa no está para nada contenta y le está diciendo, vas a ser mío, Gabriel, te lo prometo. Y él así como que, yo creo que mejor te vas. Y ella, sí, me voy a ir, pero voy a regresar, no te preocupes. Yo creo que ya 2 días desde que Victoria nació y bueno, Iván no aparece, no ha querido conocer a su hija, creo que está más concentrado en organizar su boda con Nikita. Taylor no le importa tanto, pero ella sabe que eventualmente Victoria cuando crezca va a tener preguntas y ella no va a saber exactamente qué responder. Sin embargo, voy a dejar el tercer episodio por acá. Han pasado muchas cosas que van a dar pie a otras situaciones en el futuro. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, déjenme un comentario a ver qué les gustaría ver y qué opinan sobre este episodio y los personajes que hemos visto. Mi nombre es Yusins y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un video nuevo. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio. Bye.